Hoy nos hemos levantado con una de las peores noticias, ¿no? Ivana, ¿entraron en la escuela secundaria número 3? Sí, me llama la auxiliar, me despierta y me comunica que habían entrado a robar. Entraron por la dirección, desamuraron una reja y bueno, revolvieron, hicieron bastante lío y desastre porque rompieron puertas, candados. Y se llevaron algunas cosas que para nosotros tienen valor. Algunas netbooks, una estufa. Y bueno, estamos recién haciendo el recuento de lo que pudo haber faltado. Lamentablemente estamos muy dolidos porque trabajamos diariamente Sí. para mejorar, ¿no?, la institución, y que esto pase nos duele. Por supuesto. Aparte violentaron una reja bastante fuerte. Sí, la desamuraron. Sí. Y bueno, tuvimos la mala suerte que no haya sonado la alarma. Por lo cual también, bueno, está todo ahora para hacer la denuncia y que empiece el proceso de investigación a ver qué pasó. Hay huellas de calzado de deportivos grandes. Así que, bueno, estaremos en contacto con la policía, a ver si nos pueden dar una respuesta. Están las cámaras de seguridad en la esquina, En la esquina. esperamos Que esté estén allá funcionando y que nos puedan dar también desde el municipio una respuesta. Por supuesto, ya vino la policía y levantó rastro Sí, y demás. sí, sí. Bueno, Ivana, la verdad que lamentamos, sabemos del esfuerzo que hacen diariamente, de haber estado trabajando durante todas las vacaciones de invierno, para tener una escuela y una calidad mejor. Sí, hoy Bueno, cuando sí. recibimos a los alumnos, no nos notaban, ¿no?, la cara de dolor, pero a la vez, bueno, a ellos les hablamos de que recibían los salones pintados por los compañeros que tenían que cuidar y todo, ¿no?, toda la enseñanza que uno les quiere brindar. Estas son cosas que pasan, que seguirán pasando, generalmente por gente que por ahí no tiene los mismos valores que uno, pero bueno, vamos a seguir trabajando para que los chicos tengan lo mejor posible. Muchísimas gracias, lamentamos enormemente esto.